Muy buenas tardes, bienvenidos a NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región, nuestra emisión de hoy, viernes 28 de julio del año 2016. A propósito, hoy comienza ya en firme toda la programación de las fiestas aniversarias de Cartago en sus 476 años. Varios eventos sobre los cuales hablaremos, por supuesto, en el transcurso de esta emisión de NBC Noticias. Saludamos a toda nuestra teleaudiencia hasta ahora en Cartago, Anserma Nuevo, en los corregimientos de Zaragoza y de Puerto Caldas, que nos ven a través de CNC, Canal 2 de STVnet. Recuerden que también estamos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube y, por supuesto, en nuestra página web www.noticiasnbc.com. Gracias por preferirnos. Recuerden que ustedes también hacen parte de esta familia de NBC Noticias. A continuación, presentamos nuestros titulares de hoy. La doble calzada ha dejado una estela de muerte gracias a la accidentalidad. Autoridades reportan el fallecimiento de 7 personas durante los últimos meses. Auditorías a instituciones educativas anuncia la Secretaría del Ramo. Analizarán situación de la enseñanza en la zona rural para establecer necesidades y prioridades. Carlos Holmes Trujillo dice no ser partidario de nuevas reformas a la Constitución, incluso para facilitar la reelección de Álvaro Uribe. Tampoco le jalará a una convención para la escogencia de candidato a la presidencia de la República. Continúan asesinatos en el norte del Valle. En Cartago se registró un nuevo homicidio, al igual que en Anserma Nuevo. Capturan en Cartago a un hombre que había asesinado y herido a otro en el 2013. Este domingo se cumplirá en Cartago la elección de la Asociación de Juntas Comunales. 2 planchas se disputan la presidencia. Con un homenaje al bolero, arrancan hoy las fiestas aniversarias de Cartago, 476 años. Con todo éxito continúa el encuentro Las Familias que Cantan. Mañana será la última presentación en el Parque de Bolívar. Ampliamos las noticias. Esta semana se ha hecho el lanzamiento de la campaña por parte de la Fundación Fundacedun sobre educación y seguridad vial en la ciudad de Cartago. Y se han conocido unos datos bien interesantes sobre estadísticas que se manejan por parte de las autoridades en torno a la accidentalidad, que este año ya cobra 28 víctimas en la ciudad de Cartago. De esas 28 víctimas, 7 han ocurrido en la doble calzada que une en el Paso Nacional por Cartago a Pereira con la Victoria. Las 28 muertes documentadas que se han presentado en Cartago este año en accidentes de tránsito fue una de las razones para que Fundacedun lanzara la campaña de educación y seguridad vial, cuya presentación se hizo esta semana. A los casos fatales se suma también un importante número de personas lesionadas, algunas de ellas con secuelas de por vida. Todos los muertos en la doble calzada, a excepción del señor Reinaldo Castillo, murieron involucrados en un accidente de tránsito con una motocicleta. Don Reinaldo fue la única persona que sufrió un aplastamiento por un tractocamión. De resto, todos eran actores como motociclistas, o eran peatones o eran parrilleros o conductores de una motocicleta. Pero, ¿sobre quién recae la responsabilidad en estos casos? Pues realmente la responsabilidad es compartida y es de todos. Nosotros no podemos descargar la responsabilidad solamente a la administración o a la concesión, que es los encargados de administrar esa doble calzada, porque también como conductor o actor vial hago parte de esa dinámica y debo también ser responsable. Pero digamos que ellos como organismo deben de propender por esa seguridad, y si hay un punto neurálgico en el que se suceden muchos accidentes de tránsito, hay que intervenirlo de alguna forma. Es decir, hay que realizar campañas, hay que, no sé si cambiar el sentido de la vía, alguna intervención de algún tipo debe haber por parte de la administración y obviamente por parte de la concesión. A la gran cantidad de motos que circulan por la ciudad y a la falta de controles de las autoridades, también se le atribuye la racha de accidentes. Y eso se da básicamente porque, como lo manifestamos, se estima que en Cartago circulan 60.000 motocicletas. Es decir, es el medio de transporte más utilizado en nuestra ciudad y eso es muy común. Y desafortunadamente los controles han sido menores para ese tipo de vehículos. Las velocidades que se desarrollan son muy altas. Digamos que la protección que se utiliza sobre ellas es mínima, porque como lo manifestamos siempre, el chasis de una motocicleta somos nosotros, entonces recibimos el golpe como tal. Entonces,
Entonces, de eso se deriva que los 24 muertos que tenemos identificados, 23 hayan participado en un accidente con una motocicleta. La irresponsabilidad de los menores y el no uso de las medidas de protección como el casco reglamentario contribuyen a la ocurrencia de siniestros. Pero para el motociclista no solamente es el casco, son los guantes, son los lentes, es la chaqueta, son las botas, es disminuir la velocidad, es estar alerta, es tener un tipo de conducción preventiva. Entonces, el casco, digamos que nosotros lo tenemos como el principal elemento de seguridad para el motociclista, pero no es solo. O sea, hay que complementarlo con cultura, con pedagogía, con que las personas entiendan el por qué no debe desarrollar las velocidades altas en un vehículo de ese tipo y menos en una vía que reviste tanta peligrosidad. Por todas estas razones, se espera que la campaña de Fundacedún tenga una gran acogida y que todos los actores se unan a ella. Y precisamente coincidiendo con este informe que acabamos de presentar, esta mañana murió otra persona, precisamente en la doble calzada Paso Nacional por Cartago. Siendo las 5:50 de la mañana, en el cruce ubicado en la doble calzada frente al barrio Los Chorros, se presentó un accidente de tránsito que dejó a una mujer muerta y herido a su hijo cuando se transportaban en una motocicleta. De acuerdo con las autoridades, la pareja fue arrollada por el camión de placa ONI 515 de Zarzal en momentos en que intenta hacer un cruce. Madre e hijo, quienes se transportaban en la motocicleta marca Suzuki de placa VWQ81D en el sentido Cali-Pereira, fueron atropellados violentamente por la parte frontal del pesado automotor. Elizabeth Osorio, de 47 años de edad y residente en el municipio de Obando, falleció minutos después producto de las múltiples heridas y fracturas recibidas cuando era atendida en la clínica Confandi. Su hijo Ángel Felipe Valencia Osorio, de 11 años de edad, sufrió fracturas en sus extremidades inferiores y a esta hora es atendido en la misma clínica con pronóstico reservado. Madre e hijo se dirigían hacia Cartago a cumplir una cita médica. Con este accidente asciende a 29 el número de víctimas que dejan los accidentes de tránsito este año en Cartago, 8 de ellos ocurridos en la doble calzada Pereira-La Victoria, Paso Nacional por Cartago. De otro lado, ante los rumores que vienen circulando sobre la posible terminación de la institución educativa que agrupa a la zona rural de la ciudad de Cartago, la Nueva Granada, nos dimos a la tarea de averiguar con la Secretaría de Educación qué hay de cierto sobre el particular. Ha dicho el secretario que se está haciendo un análisis para ver si se cumple con las normas establecidas por parte del Ministerio de Educación Nacional, pero que por ahora no se tomará ninguna determinación sobre el particular. Por ahora son rumores porque la Secretaría de Educación no ha tomado ninguna decisión al respecto. Más cuando ni siquiera se ha hecho todo el debido procedimiento, como es el de hacer una respectiva auditoría o control, un análisis previo, eficiente, que nos permita identificar si se cumple o no se cumple. Son rumores de, me imagino que de personas que se sienten afectadas o por su cariño y su amor por la institución educativa dan este tipo de mensajes. Yo les puedo decir a la comunidad en general que en estos momentos la Secretaría de Educación no ha tomado ninguna decisión respecto a esto. Lo que sí sabemos es que la Secretaría de Educación, por constitución, por ley, por competencia, debe realizar unas auditorías a cada una de las instituciones educativas y pues eso es lo que estamos planeando en estos momentos. Estamos mirando qué días, los días, qué vamos a hacer, quiénes van a ir a cada una de las instituciones educativas y vamos a revisar el cumplimiento y cómo estamos trabajando en el sector educativo. Reconoció que una de las falencias que presenta la zona rural es la poca existencia de alumnos, por lo que no cumple con la media nacional establecida por el Ministerio de Educación. Sí, señor, esa es otra de las cosas, mire. Y eso es lo que vamos a ir a entrar a analizar. Vuelvo y les digo, analizar, vamos a entrar a analizar. Apenas vamos a iniciar. Lo que pasa es que como ya ciertas personas y ciudadanos saben que se acerca el tiempo que por ley la Secretaría tiene para ir a revisar, para ir a hacer control previo, entonces ya empezamos nosotros a decir cosas que no son ciertas, especulaciones, no. Nosotros vamos a revisar varias cosas, como si se están cumpliendo lo que tiene que ver con la ley 715, con la 115, cómo estamos trabajando, cuáles son los estándares, cuántos alumnos hay,
Ejemplo, yo no puedo destinar una cantidad de docentes que tienen un costo de salarios y todo para ir a dar clases a la zona rural cuando hay 9 estudiantes, 6 estudiantes, 5 estudiantes. Pero créame que una institución en la que no garantice 20 alumnos, 18 alumnos, estoy hablando no fuera de la ley, o sea, créame que, ejemplo, en la zona rural, uno que no tenga 15 alumnos, no es financieramente eficiente la prestación del servicio. El secretario de Educación agregó que antes de que finalice este año y una vez se conozca el resultado del análisis, se tomará alguna decisión al respecto. Vuelvo y le digo, simplemente son especulaciones, no hay una auditoría que nos arroje eso, no hay ningún informe. Fueron personas. Se van a constatar las versiones. Sí, exacto. Ese clamor de la ciudadanía y de la comunidad de la zona rural ha sido escuchada por parte del señor alcalde, ha sido escuchada por el secretario de Educación, y entonces vamos a realizar unas visitas, vamos a constatar el cumplimiento de la norma y tal cosa, y cuando tengamos los resultados y un informe final que sea ceñido a la norma, a la ley, a la Constitución, lo daremos a conocer ante este medio de comunicación. Y en el tema político, pues siguen surgiendo precandidaturas a la presidencia de la República, donde está presente el departamento del Valle del Cauca. Recientemente, el caso del doctor exgobernador Weimar Delgado Blandón, quien ahora aspira a ser candidato presidencial por el Partido Conservador. Pues estuvo ayer en la ciudad de Cartago un cartagüeño, el exministro Carlos Holmes Trujillo, quien hace campaña como precandidato para obtener el aval del Centro Democrático a la candidatura presidencial en nuestra República de Colombia. Él habló con los medios de comunicación y con NBC Noticias sobre diferentes temas. El exministro Carlos Holmes Trujillo presentó aquí en su tierra natal su precandidatura a la presidencia de la República por el Centro Democrático. En un encuentro con los medios de comunicación, el dirigente habló de varios temas. Yo aspiro a llegar a la presidencia de la República como candidato de Centro Democrático, y eso lo estoy planteando sobre la base de que sueño con un país seguro, sueño con un país de emprendedores, sueño con un país innovador y sueño con un país saludable y educado. Eso es lo que le estoy planteando a los colombianos. Manifestó que no se someterá a una convención y que es partidario de una consulta abierta. Bien sea unas primarias como se hace en los Estados Unidos o una consulta abierta, pero convención de ninguna manera. Y tampoco es amigo de que se reforme la Constitución para que el doctor Uribe, que es su jefe político, vuelva a aspirar a la presidencia. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Y estoy seguro de que el que menos querría eso sería el propio presidente Uribe. Me parece que eso no correspondería a lo que son las expectativas del momento. Y la tarea del presidente Uribe es muy importante como director del Centro Democrático y como inspirador del partido. Frente a temas como el plebiscito por la paz y una probable reelección de Álvaro Uribe, el exministro dijo: Centro Democrático tomará su decisión próximamente. Yo soy de los que favorece la abstención porque me parece que es lo coherente con lo que hemos defendido. Pero además es que yo creo que la abstención interpreta aquel colombiano que quiere decir sí al fin de las FARC, sí al fin de los secuestros, sí al fin de las masacres, sí a la entrega de las armas de las FARC a la ONU y no a que no paguen ni un solo día de cárcel los culpables de los más graves delitos y no a que puedan ser elegidos los culpables de los más graves delitos inmediatamente. Creo que eso es lo que interpreta a la mayoría de los colombianos, pero esperemos a ver qué decisión toma Centro Democrático. Debo eso sí decir, que me parece que va en contravía de la Constitución Nacional. Finalmente habló sobre el aeropuerto Santa Ana y lo que propone en su aspiración de ser el candidato del Centro Democrático. Sí, eso es absolutamente fundamental para el desarrollo de esta zona del departamento y del país. Hay que avanzar en la identificación de la solución definitiva y ponerla en marcha. El mayor interés, la mayor atención, no solamente de un hombre nacido en esta tierra, sino de quien tiene la certeza de que el Valle del Cauca y esta zona del país, el norte del Valle del Cauca, hay que mirarlo con un criterio estratégico desde el punto de vista nacional, regional e internacional. Mañana sábado, recuerden, está prevista una nueva jornada nacional de vacunación. La misma se cumplirá en todos los municipios del país, incluido, por supuesto, la ciudad de Cartago y los 42 municipios del Valle del Cauca. Veamos cómo se desarrollará esta importante jornada, muy importante, atención padres de familia, para que lleven sus niños a vacunar. Una nueva jornada de vacunación se realizará en la ciudad con el lema Día de Ponerse al Día,
que fue programada para este sábado 30 de julio a partir de las 8 de la mañana y que se extenderá hasta las 3 de la tarde. El próximo sábado 30 vamos a tener la tercera jornada nacional de vacunación. En el municipio de Cartago vamos a instalar 11 puestos de vacunación que van a estar abiertos para el público desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vamos a vacunar a todos los niños menores de 5 años con el esquema normal de vacunación. También tendremos la vacuna del tétano para mujeres en edad fértil y gestantes y la influenza para niños entre 6 y 23 meses, mayores de 60 y también para embarazadas. Y es bueno recordarle a la gente que la vacuna no tiene ningún costo. La vacunación es totalmente gratis, solo deben de llevar el carnet de vacunas y el documento de identidad, que son los requisitos para poder que puedan vacunarlos. Bueno, ¿en qué sitio van a estar instalados los puestos? Bueno, como le dije anteriormente, vamos a tener 11 puestos de vacunación, entre los cuales está el de la IPS Municipal, Centro de Salud Zaragoza, Centro de Salud San Joaquín, Centro de Salud El Ciprés, el Parque Bolívar, Confandi IPS, la UBA de Comeva, en el barrio Botero Virne, en el Coliseo de la Vente, en el Condominio El Polo, en Sanidad de la Policía que queda en el Prado. La idea es que toda la gente asista a vacunarse temprano para que a las 3 de la tarde ya hemos vacunado todo el personal. Les recuerdo a los padres de familia que tengan hijos que reciban auxilio de familias en acción, que la vacunación va a ser un requisito para el próximo pago, entonces esta puede ser la oportunidad para poder que puedan ponerse al día en el esquema de vacunación. La jornada de vacunación está dirigida a población menor de 6 años a quienes se les aplicará el esquema regular del plan ampliado de inmunización SPAI, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años contra el tétano, gestantes aplicación de TD, DPTA celular e influenza, además vacunación de influenza para niños entre los 6 y los 23 meses y adultos mayores de 60 años. Y hacemos ahora nuestro acostumbrado recorrido por otras importantes NBC Noticias que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del valle. Dos nuevos casos de homicidio se han presentado en las últimas horas en municipios del norte del departamento. En Anserma, en la vereda La Cabaña, un menor de edad conocido como El Viejito perdió la vida al recibir múltiples disparos propinados por desconocidos. En el sector de la estación en Cartago, esta mañana un presunto expendedor de alucinógenos fue asesinado. Javier, conocido como El Ovejo, se dedicaba a labores de construcción. De otro lado, las autoridades reportaron la captura de Rodrigo Montes Rivera, de 32 años, quien era solicitado por la Fiscalía 19 Seccional de Cartago por el delito de homicidio. Al capturado se le atribuye la muerte de Giovanni Moreno Ruiz y heridas a Jorge Eliezer Restrepo durante hechos acaecidos el 16 de septiembre de 2013 en el barrio Las Colinas. Al aprobar en segundo debate el proyecto de ordenanza 021, por medio del cual se adopta la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana destinada a financiar el fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Asamblea definió las tarifas e introdujo mecanismos para su evaluación, seguimiento y control, entre otros ajustes. La base gravable es el consumo mensual de energía eléctrica que tengan todos los usuarios del servicio con conexión a la red. El porcentaje que se aplicará por tipo de predio suscriptor, estrato y tarifa mensual sobre el consumo será así. Estratos 1, 2 y 3, 0%. Estrato 4, el 1%. Estratos 5 y 6, el 2%. Comercial, industrial y especial, 1.7% cada uno. El oficial público pagará el 1% y otros el 1.7%. Esta noche, en el auditorio de Santiago Plaza, desde las 8 de la noche, se realizará el denominado homenaje al Borero, en el que actuarán Carlos Arturo, Amparo Escobar, Jimmy Contreras y por Cartago, Arnold y Rubiel Valencia. De otro lado, con las dos últimas presentaciones hoy y mañana, concluye la versión número 20 del Encuentro Nacional Las Familias que Cantan, un evento que promueve alrededor de la música la importancia de la familia para dar continuidad a la música colombiana en las nuevas generaciones. Hablamos con dos de las agrupaciones participantes este año. Genial, Cartago nos parece una ciudad bellísima, la gente muy amable, muy enamorados de esta ciudad, por eso cuando nos llegó la segunda invitación, felices, estábamos que no llegaba el momento para poder estar acá. ¿Sería que ustedes se convierten en embajadores de Cartago en su departamento Nariño? Así lo hemos hecho, pues de lo que nos invitaron la primera vez, llegamos a comentar nuestras experiencias
y de verdad pues que en Nariño, en Pasto, de donde venimos, hay mucha gente que trabaja así en grupos de familias y están muy interesados en venir a conocer, porque nosotros hemos hablado de lo bien que nos han recibido, de lo bien que nos han atendido, de todo el cariño que nos brindan. ¿Y tu experiencia aquí en Cartago cómo ha sido? Pues también digo lo mismo que dijo mi papá, porque en serio la gente es muy amable y muy bonita con nosotros, y pues la atención que nos brindan es incomparable. Bueno, nosotros somos la agrupación Chimborrio Tradicional, representamos al país de Ecuador, pues nuestros orígenes son ecuatorianos, mi abuelo llegó a Colombia hace más o menos 35 años más o menos, y pues nosotros somos nacidos en Colombia, somos colombo-ecuatorianos. En esta ocasión no pudimos traer toda la familia, vinimos solo con mi agrupación, que está conformado por hermanos, mis tres hermanos y una compañera, amiga música, y pues lo que nos gusta es compartir la música y hacer la música. El último concierto está previsto para mañana sábado a las 7 de la noche en el Parque de Bolívar. Hacemos nuestra primera pausa de comerciales. Esto es NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Te cogí tirando la basura. Cartago más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso presento mi basura en la puerta de mi predio, casa o negocio. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de cartagüeña de aseo total. Una vez más, Cartago se viste de gala para el vigésimo encuentro Las Familias que Cantan. El Conservatorio de Música Pedro Morales Pino, fiel a su misión de engrandecer la música colombiana, realiza el vigésimo encuentro Las Familias que Cantan del 26 al 30 de julio, con la presencia de representantes de Ecuador. Hola amigos, soy Cintia Patiño, odontóloga del Centro Odontológico Especializado. Hoy quiero invitarte a que conozcas nuestra clínica, nuestro portafolio de servicios y nuestras instalaciones que están especialmente diseñadas para ti. Estamos trabajando para darte cada día lo mejor con las últimas tecnologías que llegan a nuestra clínica. Agenda tu cita sin ningún costo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Imposibles, de los soñadores que creen que pueden cambiar aquello que les rodea. Compromiso, amor por lo que se hace e impulso para competir es lo que hoy le exigen a los profesionales. En el CEIM entendemos esto y por eso ofrecemos formación de alta calidad para que hagas realidad todo lo que has soñado.
CEIM, educamos para el futuro. Ya estamos de nuevo con ustedes. Gracias por continuar con NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. El próximo domingo ya está todo dispuesto para que se cumplan aquí en la ciudad de Cartago las elecciones para la escogencia de los nuevos directivos de ASO Comunal, la asociación que agrupa a todas las juntas de acción comunal de la ciudad de Cartago. Hay dos planchas que se disputarán la presidencia de la organización. Dando cumplimiento a la ley 743 de 2012, en Cartago se cumplirá este domingo 31 de julio la elección de los nuevos dignatarios de la Asociación de Juntas Comunales ASO Comunal. Dos planchas, una encabezada por el dirigente Uberner Serna Loaiza y la otra por Arbelli Sánchez, buscan la mayoría de votos para llegar a la presidencia de la entidad que reúne a toda la Junta de Acción Comunal de la ciudad. Quedamos muy satisfechos cuando se eligieron Juntas de Acción Comunal el 24 de abril porque vimos una participación importante y estamos gratamente sorprendidos con el interés que ha generado esta elección de ASO Comunal, porque eso trae consigo un mensaje claro, y es que los líderes de base, los líderes de cada uno de los barrios, se están interesando nuevamente por la acción comunal. El llamado que hemos hecho desde siempre, y el que el doctor Calandrés ha sido muy enfático en manifestar esto, es que cuando se tiene la dignidad de ser representante de una comunidad, se debe dejar de lado el tema de partidos políticos, el tema de intereses personales, y se debe pensar primero en la comunidad y luego en el municipio. La plancha número uno la encabeza el reconocido dirigente Uberner Serna Loaiza, con el acompañamiento de otros importantes líderes comunales. A ver, yo creo que esta propuesta que fue desarrollada por los 22 dignatarios que están en la plancha número uno se basaron en 6 ejes temáticos, que son educación, recreación, salud, infraestructura y administración. ¿Por qué nos basamos en esos ejes temáticos? Debido a que las juntas de acción comunal tienen un sinnúmero de necesidades. De pronto, juntas de acción comunal que tienen su sede comunal, pero la tienen en mal estado. Juntas de acción comunal que tienen su lote, pero no han podido construir su sede. Entonces, ese es un eje temático muy que vamos a trabajar conjuntamente con todos, donde le vamos a presentar proyectos tanto a nivel municipal, departamental y nacional. Dentro de las direcciones que yo doy como secretaria general, yo hablo de que tenemos que hacer un trabajo en la acción comunal, no solo en ASO Comunal, sino con toda la Junta de Acción Comunal, de presentar proyectos. Tenemos que presentar proyectos no solo ante el banco de proyectos del municipio, no, también tenemos que presentar proyectos ante el departamento, ante la nación. Él me respondía diciendo, pero alguien tiene que hacerlo, y yo, mi respuesta es esa misma, alguien tiene que hacerlo. En este momento pues llevo un trabajo ya realizado en el barrio Villa del Sol, con la conformación de un club deportivo para todos los niños de escasos recursos. En el club que se está conformando, pues a los niños no se les pide inscripción, no se les cobra mensualidad, porque es obvio, es un sector del municipio pues que es muy vulnerable. Entonces, ¿qué me motiva? Me motiva que nuestras generaciones actuales, de pronto, escuchándolas ya a los jóvenes que tienen 14, 15, 16 años. La plancha número 2 es encabezada por el dirigente Arbelli Sánchez. Mi objetivo primordial es conservar las tradiciones de Cartago, hacer de que el plan de desarrollo del municipio sea articulado con el plan de desarrollo comunitario. Los conozco muy bien a través de la 1551. Como Cartago va hacia una ciudad-región, queremos articular mis puntos de trabajo hacia esa programática. Uno de mis puntos importantes a ejecutar es el trabajo con las 10 secretarías donde están incluidos toda la sociedad cartagüeña. Y ahora presentamos la sección La Gobernadora en el Norte, noticias que se generan desde la Administración Departamental del Valle del Cauca. Si
querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. 2.000 madres comunitarias, sustitutas y familias del departamento están siendo beneficiadas del programa de recreación a través de estimulación temprana en niños y niñas que lidera Intervalle, con el propósito de empoderar a las mujeres en su rol y apoyar la formación de la primera infancia en la región. El gerente de Intervalle, Carlos Felipe López, destacó que con el programa cada una de las madres comunitarias en un espacio de sano esparcimiento ha sido capacitada en nutrición, psicología, estimulación, actitud y aptitud para los niños. A través de la realización de las jornadas de capacitación y talleres en 41 municipios del norte del Valle, se tratan temas como la nutrición infantil, técnicas de juego, motricidad y deporte, prevención de abuso sexual, estimulación temprana y primeros auxilios. Gobernación del Valle del Cauca. 30 iniciativas emprendedoras del departamento fueron apoyadas por la Red de Emprendimiento del Valle y las 10 más sobresalientes e innovadoras recibieron capital semilla y créditos blandos. La gobernadora Dilian Francisca Toro indicó que el emprendimiento es la forma de lograr que los jóvenes, mujeres y cualquier persona genere ingresos económicos sostenibles, utilizando los centros de emprendimiento para identificar debilidades y fortalezas de sus negocios, lo cual redunda en una paz duradera de cara al posconflicto en el departamento. El Valle del Cauca ya cuenta con centros de emprendimiento en Palmira, Buga y Cali, y próximamente el norte y centro del departamento también tendrá centros de apoyo a las ideas innovadoras de la región. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Y a raíz de la reciente transmisión de mando que se cumplió en el Batallón Vencedores de la ciudad de Cartago, NBC Noticias habló con el brigadier general Wilson Chávez Maecha. Él es el comandante de la tercera brigada del ejército. Habló sobre los cambios que se presentan en la institución y también sobre los planes de seguridad que se desarrollan en su jurisdicción. El comandante de la tercera brigada del ejército lamentó la salida del coronel Marcelo Villegas como integrante de la institución y destacó la labor desarrollada por él en esta región. De todos los 14 municipios que hacen parte de la jurisdicción del Batallón Vencedores, realmente se siente uno orgulloso como comandante de la brigada, ver cómo todos los alcaldes, todas las entidades, todas las corporaciones se manifiestan hoy ante la despedida del señor coronel Marcelo Villegas, y como usted lo dice, pues ya la solicitud que él hizo de pasar su retiro del Servicio del Ejército Nacional. Entonces, realmente agradecemos esas notas de cariño de toda la sociedad del norte del Valle y le damos la bienvenida al señor coronel Maestre, que sé que va a continuar con ese legado de triunfos que dejó el señor coronel Villegas. El alto oficial del ejército se refirió también al orden público que se vive en el norte del Valle y las estrategias que se vienen desarrollando para garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad. No, ustedes bien saben que ahora estamos empecinados en atacar grupos armados organizados que se dedican al narcotráfico, a la minería ilegal. Seguimos en nuestro accionar en el Cañón de Garrapatas, que es donde se genera realmente la problemática de narcotráfico. Vamos a continuar nuestras operaciones allá. Estamos también de la mano ayudando a algunas comunidades indígenas, algunas comunidades campesinas, en poder llevarles proyectos productivos para que puedan realmente acabar con este flagelo del narcotráfico, que ellos puedan erradicar, y nosotros de la mano de las alcaldías ayudarles a poder que ellos mismos produzcan y poderle nosotros atender también aquí con las alcaldías donde puedan vender esos productos y también lo más importante, crear la infraestructura, porque hay muchas veredas que requieren puentes, requieren carreteras, y estamos nosotros con nuestros ingenieros militares para facilitarles a ellos para que puedan sacar esos productos y construirles carreteras, mantenerles carreteras y construir puentes, escuelas, puestos de salud. Estamos de la mano con los alcaldes para eso.
quiero cantar con gusto, Alcalá, mi patria chica, esa tierra tan preciosa, donde he pasado mi vida, quiero trabajar por ella, yo nunca quiero olvidarla. Dato con su gente. Depósito y Quesera Alberto Giraldo, 50 años de tradición llevando a los hogares cartagüeños y norte vallecaucanos productos de excelente calidad como queso costeño, harinas, almidones, azúcares, grasas y todo lo referente con panadería. Nos esmeramos día a día por brindar un excelente servicio y la mejor atención. Depósito y Quesera Alberto Giraldo, Carrera Sexta número 1321 Cartago, servicio a todo el eje cafetero y norte del valle. Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. Si te apasionan las finanzas y quieres una excelente calidad de vida para ti y tu familia, ven y haz parte de nuestro programa Ancotecnova. Hola, mi nombre es Marjorie Correa, soy tecnóloga en gestión empresarial, actualmente curso décimo semestre de Administración de Empresas y desempeño el cargo de coordinadora en Archivo Central de Empresas Municipales de Cartago. Los invito para que sean parte de nuestra familia Ancotecnova. Hola, mi nombre es Laura Garzón, soy egresada de Ancotecnova en el programa de Hotelería y Turismo. En esta ocasión los estamos invitando para que se unan a la universidad, para que terminen sus estudios y tengan un gran futuro para ustedes y su familia. Hola a todos, mi nombre es Julián Santibáñez, actualmente estoy cursando primer semestre de técnico laboral en diseño gráfico en Ancotecnova. Si te gusta el diseño gráfico y te gusta estudiar, atrévete a vivir esta aventura y ven a ser parte de la familia Ancotecnova. Hola, mi nombre es Janer Ordóñez, actualmente curso el sexto semestre de comercial y financiera en la Universidad Ancotecnova. Los invito a que hagan parte de la gran familia Ancotecnova para que proyecten su futuro a nivel laboral y personal. Hola, mi nombre es Herman Collazos Castañeda, estudiante de Ingeniería y Sistemas. Actualmente estoy cursando sexto semestre. Los invito a todos a que vengan y hagan parte de la familia Ancotecnova. Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. Conciertos, Cartago 476 años, agosto 5 y 6, con Silvestre Dangón, John Alex Castaño, Hernán Hernández, Jersey, Los Guarahuaco y la Big Band. Para más información y palcos, comunícate al 300-787-9709 o en la Casa de la Cultura. Ahora la fiesta es de todos. Carlos Andrés Londoño Zavala, alcalde. Te cogí tirando la basura. Cartago, más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso, entrego mi basura solo a personal autorizado. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Decor Muebles PF le ofrece lo mejor en juegos de alcoba, comedores, juegos de salas, armarios, closets, cocinas integrales, excelentes acabados y materiales de calidad. Lo que no encuentres aquí, te lo fabricamos. Decor Muebles PF, calle 10, 815 Cartago. Teléfono 313-789-7405. Y como decíamos, con el homenaje al bolero, esta noche, una jornada más, entre hoy y mañana ya las últimas, del Encuentro Nacional Las Familias Se Cantan, hoy comienza ya en firme la programación de las fiestas aniversarias de la ciudad de Cartago.
Su director, Tito Fernel Bermúdez, nos amplía detalles en torno a algunos breves cambios que se han presentado en la programación y también formula la invitación para que disfrutemos de las fiestas de Cartago en sus 476 años. Nosotros inicialmente sacamos una programación con 46 actividades, en las cuales solamente una, el stand-up comedy que se tenía programado con Luis Eduardo Arango, no se realiza. Un evento privado, pero pues manifestaron los organizadores del evento que el actor no podía estar en esas fechas. Posteriormente ya salieron las programaciones finales, donde además de las 45 actividades que quedaron, se adicionó el Festival Nacional de la Trova y se adicionó la exposición de Soundcar Festival. El resto de eventos continúan, se van a realizar común y corriente. Iniciamos hoy, 29 de julio, con el Festival del Bolero, homenaje al bolero y al adulto mayor en el Centro Comercial Santiago Plaza. Primer evento, se va a realizar, no se preocupen, que incluso la publicidad, hay perifoneo, hay publicidad, en las redes sociales está. A partir de las 8 de la noche, tercer piso, con Carlos Arturo, Amparo Escobar, Jimmy Contreras y por Cartago el dúo Tentación. Dentro de las actividades para los niños que se realizarán el día sábado, tendremos el proyecto Rayuela y la cabalgata infantil Mi Caballito de Palo. El proyecto Rayuela, la actividad lúdica y de lectura, es a las 10 de la mañana en el Parque El Prado, y la cabalgata partirá desde las 4 de la tarde desde el Parque El Prado y llegaremos a la Plaza de Feria. Estamos convocándoles, por favor, 3 de la tarde, los niños, los padres de familia, el Parque El Prado, calle 15 con Tercera Norte, allí sobre el parque que queda al frente de la Glorieta Sueños de Libertad, allí estaremos pues. Formulando de nuevo una invitación a los cartagüeños para que disfrutemos de toda la programación, hizo claridad frente a la realización y organización de la cabalgata infantil prevista para mañana sábado. También es importante aclararlo, Ortoplan, patrocinador tradicional de la cabalgata infantil, en esta oportunidad lastimosamente nos manifestó que no tenía presupuesto para vincularse. Por ese motivo, nosotros desde la Oficina de Gestión Social que dirige la doctora Jesucita Zavala de Londoño, la Oficina de Infancia y Adolescencia, Bienestar Familiar, Instituto Comunal de Bienestar Familiar y la Casa de la Cultura, nos dimos a la tarea de fabricar nosotros mismos los caballitos. Es así como los fabricamos, estos en el Bienestar Familiar, a través de los Centros de Desarrollo Infantil, colocaron a los niños y a los padres de familia también a que los ayudaran a elaborar, y por esa razón ellos como CDI ya tienen asegurados sus caballitos. Nosotros quedamos con una mínima cantidad y son los caballitos que hemos estado entregando a la comunidad, pero los entregamos en la Casa de la Cultura y los entregamos en la Oficina de Infancia y Adolescencia. En otras noticias, el Grupo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal número 8, GAGEN, con sede en la ciudad de Cartago, ha sido recientemente objeto de una exaltación como uno de los mejores en nuestro departamento. A ver, habían unos criterios específicos de la Secretaría de Educación para ser exaltada como una de las funcionarias del GAGEN que más ha sobresalido en el año 2015. Ya es la segunda condecoración que me hacen por el mismo motivo, por el trabajo realizado con las instituciones en el norte del Valle. En este GAGEN tenemos un trabajo de los diferentes actores del equipo de trabajo. Tenemos un grupo de calidad, un funcionario que trabaja con cobertura y entre todas trabajamos también inspección y vigilancia. El trabajo, como le digo, ha sido bueno, se ha resaltado a nivel departamental en varias ocasiones y somos líderes a nivel del norte del Valle en el trabajo con la educación, con los niños, con la cobertura, con que no estén los niños por fuera del sistema, con que los docentes estén trabajando en las mejores condiciones, con que todo lo que sea calidad, nuestras instituciones resalten a nivel departamental. De hecho, tenemos una institución que ha apuntado a jornada única con la colaboración de la alcaldía, que es la Leocadio Salazar del municipio de Ulloa, que está haciendo todos los intentos para que la jornada única sea implementada con el apoyo de todos los docentes, de la administración municipal. Y en ese orden de ideas, algunos alcaldes están también trabajando al respecto, de apuntarle a la jornada única, de mejorar las condiciones de las instituciones, de mejorar las condiciones de los niños para que la calidad de la educación, que es lo que más pide el Ministerio, lo que más pide Colombia y nuestra sociedad, sea de la mejor calidad en el norte del Valle. Marta, ¿en qué consistió el reconocimiento? Un diploma
muy grande, una exaltación y una conmemoración en el Hotel Guadalajara de Buga, con presencia de la señora gobernadora, del secretario de Educación, de todos los compañeros exaltados, y pues muy, muy agradable, me sentí muy bien, muchas gracias. Bueno, Marta, obedeció este reconocimiento a un conjunto de logros y no a un trabajo específico. A un conjunto de logros. Esta exaltación se hace por un trabajo en equipo, por un liderazgo a nivel departamental, por un desempeño en todas las diferentes áreas de trabajo que tenemos. Entonces es más que todo un trabajo en equipo y unos logros a nivel de equipo de trabajo y el liderazgo que se ejerce sobre el mismo. Llega el momento de los deportes aquí en NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. No olviden que en la programación de las fiestas de Cartago también hay mucha programación deportiva. ¿Cómo le va, don Ever Escobar? Bienvenido con todos los deportes. Carlos, buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva a través de NBC Noticias. En la presente emisión estaremos ampliando toda la información local e información regional. El Club de Patinaje de Ciudad del Sol participará en la primera parada del ranking departamental, certamen que se disputará este fin de semana en Cali. Bueno, este fin de semana estaremos en la primera parada del ranking de la Liga Vallecaucana en categoría menores, el 30 y el 31, el 30 con los niños avanzados federados y el 31 con los niños novatos. Iremos aproximadamente con 25 deportistas a representar nuestra ciudad. Bueno, esto representa que ellos durante todo el año obtengan puntos, acumulen puntos y que acumulen puntos de manera individual o de manera de club. Nosotros llevamos aproximadamente 4 años entre los 3 primeros lugares de la liga en esta categoría, porque tenemos a Jordi, tenemos a Andrés Felipe, tenemos a Valentina, que han ocupado los primeros lugares. Este año quedamos de sextos entre 41 clubes, los otros años hemos quedado de terceros, hemos quedado de segundos, o sea que nos hemos sostenido durante todo este proceso que es de aproximadamente 6 años. Entonces es un trabajo de mucho tiempo con los niños, con los padres de familia, con la administración municipal, representando la ciudad, y va dando sus frutos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a usted, a la Administración Municipal por el apoyo, a la Secretaría del Deporte, pues por la apropiación del escenario, y a todos los padres de familia, pues que son los mayores patrocinadores del deporte colombiano. También estamos invitando a todos los niños de la ciudad de Cartago que vengan, que se acerquen al patinódromo, a la monitoría municipal a las 2 de la tarde. Tenemos unos horarios gratis para los niños, para que ellos conozcan de este deporte, para que vean si les gusta, los padres de familia también que se vayan metiendo como en el cuento. Y no, están todos cordialmente invitados. Mi nombre es Luz Adriana, preguntan por el Club Ciudad del Sol, por la monitoría de patinaje y con mucho gusto se les atiende. Ayer se jugó el clásico vallecaucano entre el América y el Deportivo Cali en el estadio de Palma Seca, fecha correspondiente a los octavos de final de la Copa Águila. Veamos el resultado de este partido. Deportivo Cali se quedó con el clásico vallecaucano 280 y venció al América 2-1 ayer en el juego de ida a los octavos de final de la Copa Águila. El equipo rojo se excedió en los duelos y terminó el compromiso con 9 jugadores. El conjunto verdiblanco tuvo mayor control de las acciones y complicó a los rojos presionándolos en su propio campo. Cali marcaría el primer tanto de juego por intermedio de John Pajoy, quien fue habilitado por Fabián Sambuesa al minuto 15. Jason Angulo asistió a Abel Aguilar, quien concretó el 2-0 al minuto 38. Ya en la segunda mitad, al minuto 64, llegaría el descuento del equipo americano por intermedio de Efraín Cortés, quien lograría el 2-1 en Palma Seca. La serie quedó abierta para definirse el próximo 10 de agosto en el Estadio Pascual Guerrero en el partido de vuelta. Veamos otros resultados de la jornada. Equidad igualaría 0-0 con Cúcuta en el Estadio Metropolitano de Techo. Junior caería como local frente al Deportivo Pasto en el Estadio Metropolitano. Tolima e Millonarios igualaron 0-0 en el Estadio Manuel Murillo Toro. Valledupar caería 1-0 frente a Medellín en el Estadio Armando Maestre. Santa Fe haría lo propio en el Campín frente al Deportes Quindío venciéndolo 2-1. Partidos aplazados de la fecha que se jugarán el próximo 3 de agosto, Envigado frente a Patriotas y Atlético Nacional enfrentará a Cartagena. De esta manera hemos llegado a la parte final de la información deportiva a través de NBC Noticias. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más información. We'll be right back.
Una vez más, Cartago se viste de gala para el vigésimo encuentro Las Familias que Cantan. El Conservatorio de Música Pedro Morales Pino, fiel a su misión de engrandecer la música colombiana, realiza el vigésimo encuentro Las Familias que Cantan del 26 al 30 de julio, con la presencia de representantes de Ecuador. Ya estamos de nuevo con ustedes. Gracias por continuar con NBC Noticias. No olviden visitar nuestra página web www.noticiasnbc.com para ampliar las informaciones y estar actualizados con todos los hechos de última hora en nuestra región. La agrupación política Albertistas en Acción, en convenio con la empresa Fleisman, viene desarrollando una serie de cursos para capacitar a hombres y mujeres de la ciudad de Cartago en el tema de las panaderías. Acaban de clausurar su sexta promoción. Con el concejal Héctor Buritica y el movimiento Albertista de Nación no se puede quedar quieto de ninguna manera, y además de las jornadas cívico-culturales estamos haciendo, este ya es el sexto curso de panadería que hemos estado implementando en el movimiento para enseñarle, para darle la oportunidad a muchas señoras y señores de Cartago y muchos jóvenes que de pronto no tienen un oficio, no tienen un arte, no tienen un conocimiento para poder mejorar los ingresos familiares, los ingresos de la canasta familiar. Y entonces nos hemos dedicado a hacer el curso de panadería en el movimiento y en algunos barrios de la ciudad de Cartago. Ellos salen completamente aprendidos. Ellos salen haciendo los buñuelos, el pan, en toda la dimensión de lo que es la panadería. Y lo que más me alegra es saber que la gente, ya muchas de las personas que han aprendido, ya están trabajando en su casa o porque han estado de ayudantes de panadería o han montado su propia microempresa. Además del curso de panadería con Fleisman, hemos venido también capacitando a las personas precisamente ya en un segundo nivel, en un nivel más avanzado, donde se hace la torta fría, donde se hace la repostería, todas las clases de tortas posibles. Y eso nos alegra a nosotros, que el movimiento Albertista de Nación esté comprometido con la comunidad cartagüeña y sobre todo enseñándoles, no a entregarles un pescado, sino enseñándoles a pescar. Y como todos los viernes, en la parte final de NBC Noticias, presentamos con Carol Galvis la sección Escape, todo lo que hay para disfrutar en materia de espectáculos deportivos, culturales y recreativos en nuestra ciudad y en nuestra región. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a su sección Escape, el espacio de la cultura en la ciudad de Cartago. Hoy estamos desde este sitio maravilloso, Nebraska. Comienzo contándoles a todos ustedes que esta semana se celebró el Festival de las Familias que Cantan con diferentes invitados nacionales e internacionales. Muy buenas tardes a todos los habitantes de Cartago. Queremos invitarlo al 20º Encuentro Nacional Familias que Cantan. Empezaremos los conciertos desde el día jueves a las 7 de la noche aquí en la Sala Hernando Hoyos del Conservatorio, donde podremos estar acompañados con el dueto Reflejos de Antioquia, Dueto Albur de Huila y Cundinamarca, Zuncuchuru de Nariño, que repiten este año con nosotros, y Los Chimborrios de Ecuador. Posteriormente, el día viernes, estaremos con el concierto en el Parque Lineal a partir de las 7 de la noche, con el ensamble vocal Cine Nómine de Bogotá, Dueto Albur de Huila, Los Chimborrios de Ecuador y Familia Picalú y Moreno de Guajira. Y para terminar, el sábado a las 5 de la tarde en el Parque Bolívar, como ya es nuestra costumbre, cerraremos el evento con todas las familias invitadas a tan magno evento. Bueno, y estamos próximos a la fecha de los vientos, agosto, y tenemos una nota preparada para todos ustedes. No, aquí los precios son muy favorables, muy cómodos, porque pues nosotros mismos somos empresarios que las hacemos, entonces por eso tenemos el gran privilegio de buen precio. Tenemos cometas de 1.500 pesos
hasta de 60 mil pesos barriletes grandes para gente que le gusta elevar grande. ¿Qué más le digo? No, y para los concursos nos pueden mandar a hacer lo que quieran. Por ahora estamos manejando, ya las lomas se nos están acabando, desgraciadamente, pero todavía nos queda una yendo para el batallón al frente de la ladrillera. Todo eso ya desde esta semana ya la gente ya se mete en el cuento, ya están elevando y de todo. ¿Qué festivales se realizan acá? Aquí siempre la alcaldía, me parece que no estoy mal, la alcaldía tiene constituido un evento, un festival, siempre lo hacen del 15 al 20, la alcaldía municipal. Y estuvimos con Wilén, un joven talento de la ciudad de Cartago, nos mostró sus canciones y hablamos un poquito de su carrera musical. Ok, pues empezamos prácticamente hace 6 años, pero veníamos trabajando como compositores de muchos artistas. Ya ahora arrancamos el proyecto que es Wilén, ya como artista, trabajando pues de la mano de productores siempre que van en ascenso, como Jordan Cross, DJ Layton, Cavi de Producer, que están trabajando unos con JF, el artista pereirano, Ozuna, también de la mano de Jay Álvarez, y venimos con este proyecto bien interesante que con la ayuda de público y también de Dios vamos a salir adelante con él. Tenemos nuestro primer sencillo que se llama Intento, le hicimos un video lyrics, siempre mostrando la ciudad de Cartago, que miren la otra cara de Cartago, que mucha gente donde uno va siempre, Cartago, el narcotráfico, esto y lo otro, no, nosotros no somos narcotraficantes, nosotros somos cartagüeños, talentosos y para adelante siempre vamos con esto. Entrar a tu corazón, no sé qué te impide dar mi amor, o solo quieres jugar conmigo, dímelo. NBC y Escape estará cubriendo todas las fiestas de Cartago para llevar lo mejor de ellas a sus hogares. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerde, por favor, dentro de 8 días de 1 a 2 de la tarde, su sección Escape, el nuevo espacio de la cultura en la ciudad de Cartago. Nuestras redes sociales, las que aparecen ahí en pantalla, muy juiciosos para que se inscriba. Que estén muy bien. Llegamos así al final de nuestra emisión de NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Recuerden, 5:30 de la tarde nuestra reemisión. Nosotros volveremos con ustedes el próximo lunes a partir de la 1 de la tarde. Gracias, un feliz fin de semana para todos.